Bienvenidos al Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico de Madrid, un instituto de investigación botánica perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estamos celebrando el 265 aniversario de la creación de este Real Jardín Botánico. Se trata de mostrar especialmente una parte de las colecciones menos conocidas, más desconocidas del archivo del jardín. Son colecciones muy especiales porque necesitan una conservación muy específica. Los dibujos están hechos sobre papel de algodón. Entre ellas hemos seleccionado unos 74 dibujos para hacer un recorrido entre Manila y Cantón. El 17 de octubre de 1755, el rey Fernando VI, por real orden, creaba este jardín botánico con un propósito, el de dar cabida a las colecciones naturales que llegaban desde ultramar. De estas colecciones vamos a destacar algunas de ellas a través de una exposición que lleva el título Entre Manila y Cantón. Yo creo que es un momento muy especial y muy adecuado para visitar esta exposición, donde se muestran dibujos de procedencia china, filipina y de Timor del Este, que nunca se han expuesto. Es la primera vez que se exponen en Madrid y es la primera vez que se exponen para el mundo. El Real Jardín Botánico, cuya misión es precisamente conservar, dar cabida a todas las producciones naturales que provenían de ultramar. Llegaron al Real Jardín Botánico a través de varias expediciones científicas. El Real Jardín Botánico conserva entre sus colecciones no solamente las plantas y algunas de las semillas que llegaron de aquel entonces, sino también maravillosos dibujos de plantas que fueron realizados por auténticos maestros en la pintura. Nos estamos refiriendo principalmente a las producciones naturales venidas de tres expediciones muy importantes en el siglo XVIII. La expedición Malaspina, la expedición filantrópica de la vacuna o expedición Balmis, conocida actualmente, y la expedición de Juan de Cuellar. Las tres expediciones volvieron con una producción natural muy importante, tanto en plantas como en semillas y en dibujos de dichas plantas. Las colecciones asiáticas del jardín son muy, muy especiales porque son, como decía, son muy desconocidas y también tienen unos requerimientos en la propia sala, también de conservación, de iluminación, de humedad y de temperatura. Empezamos el proceso de montaje, primero seleccionando, haciendo una selección de las piezas que queríamos mostrar. Tienen que ser piezas representativas que a la vez generaran un contexto en el cual el público visitante se impregnara de ese momento entre el siglo XVIII y XIX, que es cuando se producen estas colecciones. Hay un proceso de estudio y de preparación y de bibliográfica y de apoyo por parte de otros especialistas. Unas colecciones muy desconocidas, muy interesantes y podríamos llamarlo casi prácticamente únicas. Podrán ver estos dibujos hasta el día 8 de diciembre. Espero que les guste.